Yo, yo, yo. No va, no, sí. Tan tesoro si namjuino aranzo chamdesim ji se aro shirani muton ji si yars ta tin ti yomares ini ne domba khaje ndungres ti kabla ini chiranzo che manzo nimdo do yares da anzo geri to no yungu yomares cha za ne kres ne ji anzo tanda ti chena shua de ni chi nam kin ge pa ji Sulayinam Pajayadam, Ramadamangu Yungu Yoris. Pajayadam, Mayongadam, Shengayinam, Kulung Pajayu, Shosundro, Kiran Nyingizu Yinam, Tachayabadam, Pendao Yungu, Tindachik, Nyayati Nyayani, Karsu, Simjaya Tamjayatun Daliya, Chayati Nyayani, Nyayani Simjaya Pendao Dhruva, Tehichayadu, Robachiruchi, Sumalaya, Tindalaya, Chikchaya. Ini tujuh tahun tenggelam mah, nanti entah pasca singgizul ya, kerana tu kalah sa, anda pasca masih tarim butuh sih aja, nanti nasi tu ndaris, ini nasi tu kerana saya rujuk sih, ini kerisagi nasi sama cahaya yang so, hari ini nanti sih urus, nanti urus. Normalmente cuando comenzamos la clase, pues recitamos el La toma de refugio, el sutra del corazón, a generar la mente de la bodhicitta. Sin embargo, el día de hoy no lo vamos a recitar. El día de hoy se van a hacer otras recitaciones. En realidad, estas recitaciones tendríamos que hacerlos juntos, pero como está la barrera del idioma, por eso no podemos hacer las recitaciones junto con el ama, con Geshe-la. Pero mientras lo que él está recitando para que nosotros, aunque no lo estemos recitando, por lo menos irlo acompañando con nuestro pensamiento, sabiendo qué está sucediendo y también pues desear lo que se está recitando. Es decir, por un lado, cuando uno va a realizar una actividad como la que vamos a hacer ahora, que es un yenam, pues se pueden presentar obstáculos, tanto a nivel interno como externo. Entonces, para lo que va a recitar el ama es que ojalá no se presente ninguno de estos obstáculos, ni internos ni externos, que tanto aquel que nos va a dar este yenam pueda mantener una buena motivación todo el momento, que no se obstaculice esa mente con la que, esa motivación con la que nos está dando este yenam, y también de nuestra parte, que nosotros que lo vamos a escuchar, nosotros que lo vamos a recibir, nosotros que nos vamos a beneficiar de ello, pues que no aparezca ningún tipo de obstáculo que impida que podamos beneficiarnos de esto. Así que para que lo que vamos a escuchar realmente sea para el beneficio de los seres y que nada nos obstaculice ese objetivo, esa motivación, pues estamos invocando a los protectores para que puedan protegernos de que exista algo que obstaculice o impida generar una motivación adecuada o impida que nosotros nos beneficiemos de estas, de este yenan. También, aparte, también se va a hacer dentro de la ceremonia lo que se llama el ofrecimiento de una comida, en el cual pues estamos también llamando a todos aquellos seres que podrían obstaculizarnos, que podrían crear un obstáculo, pues les pedimos de la manera más amable que
no creen ningún tipo de obstáculo y que de hecho les estamos invitando a esto, esta comida que les ofrecemos para que disfruten de ella y sí, y que disfruten de ella lo más lejos, lo más apartado posible. Y así no se cree ningún obstáculo ante lo que vamos a hacer. Así que, aunque Geisela lo explica, porque a lo mejor escuchamos que está diciendo unas recitaciones y como no entendemos qué está diciendo, pues para que por lo menos sepamos qué está recitando y también con nuestro pensamiento, aunque no lo entendamos, pues tratar de acompañarlo con lo que ya nos explicó. Y aquellos seres que estamos invocando para que nos ayuden, para que nos proteja, pues es a Mahakala, a Kalarupa y a Paldenlamo. Y para que esta invocación de que nos protejan tenga mayor fuerza, es importante que entre todos también estemos pensando que estamos invocando estas deidades para que nos protejan de cualquier obstáculo. Entre más lo pensamos, que no solo sea el ama el que está recitando, sino que también nosotros estemos acompañándolo con nuestro pensamiento. Y entonces sí, pues tiene más poder esa oración. Thank
Cuando yo me acuerdo, yo me acuerdo, Tatsinye Oye, No, no, que Omo Zumba Nam Zumba Nam 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 Nam
Jumbo Rinpoche dan, Bema dan, Leji Rizu Shubha Tamche, Nyingbo dan, Chacha dan, Sangha dan, Ringhangi Lhai Chabha Tamche Tu, Chabha Tuyang, Jumden De Chuma, Nishu Zajig Lhasa Khotan, Chabha Namche, Denpa dan, Denpa Shimbo, Chinji Lama La, Labe Tudan, Nuba La Deni, Dage Nendiri, Jena Sangmo Shubha La, Patu Shubha Tsumbe, Gigi Tso Gangin Batam Shushin Ji Domandi Nangan Zola Bevandi Simbara Gila Nubatan Tsai Samang Nimbatam Japonla Pimbatan Shiva Na Changju Ji Simdan Dembekuna Rana Susu Nesu Sunshi Kadiminduna Chui Ji Ji Doji Me Rabdu Babe Siji Tome Sa On Sumba Ni Sumba Gyanam Gyanam Bayam Gyanam Bayam Rangi Tamjela ki ki na ki ne ki nambara dobe chilenzu jom raja 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 Lame chaver rimbas, ini lame chaver rimbas, niris, ini lame chaver rimba dele, chada, chu, nos, otus, mendis, tusunris, malingati remedu, nos, lame chaver rimbas, lame chaver rimba dele, ini tajikum, dunjitu, kil tomanchim, sumris, odate, legat sarris, ta, kiranzumogatele, ini chada, chus, ni mendis, tusumris, odina, ini. Chada chuyni de kashaja dan chuyin be kongre in chan cha sirris no de nin ro sane ta sumba de ja zan da ka so ba men de bu gris o ne men de bu ya ti ya nam ju men de bu da da man da za ji ka so ro de da yul go be shin gam ju zu ju me shin gam mo yin sam ni de to ba ji ku yu so ro ka ro ne gan de mo yin sam ni su zu ro ba ton zo ha da ha mon nom ru che ni o thu mo ni pu na ni ni ji san je shin ju ga ju 쟤는 se lleva a cabo un jena o una iniciación, entonces hay dos actividades que tiene que realizar
actividades que tiene que realizar, por un, dos actividades, es decir, unas que se realiza el maestro y otras que realiza el discípulo. Por parte de las actividades a realizar del maestro, son tres: la autogeneración como la deidad, la generación frontal de la deidad y el ofrecimiento de la toma. Por parte del discípulo también hay tres actividades que tiene que realizar. La primera es hacer postraciones, después lavarse y el tercero es el ofrecimiento de mandala. Cuando nosotros entramos, nos enjuagamos la boca en símbolo de ese lavado y hemos hecho postraciones. Así que lo que nos falta por llevar a cabo es el ofrecimiento de mandala y es ahora cuando tenemos que ofrecer el mandala. Pero cuando ofrecemos el mandala ahora en este contexto no es igual que cuando lo ofrecemos normalmente, porque en esta ocasión tenemos que estar visualizando que deja de ser un lugar ordinario el lugar en el que estamos y también la gente que nos acompaña deja de tomar ese aspecto ordinario. Y empezamos a ver el lugar como si fuera el palacio de la propia deidad y imaginamos a todos esos seres santos, esos budas, todos esos en el aspecto de la deidad. Y también a todos los seres que ahora nos, todas las personas que ahora nos acompañan, pues dejamos de verlas o percibirlas con ese aspecto ordinario e imaginamos que estamos en compañía, que todos ellos se convierten y se transforman en dioses y diosas. Y ante esa asamblea, ante ese lugar, pues entonces nosotros hacemos ofrecimientos. El ofrecimiento que estamos llevando a cabo es un ofrecimiento que hacemos para pedir que nos conceda, en este caso, esté llena. Y entonces estamos pidiendo, por eso tenemos aquí a mi lado está un altar en donde tenemos a la generación frontal de la deidad y imaginamos que ahí están las 21 taras, estamos en presencia de las 21 taras y también por la fuerza de nuestra visualización, visualizamos en este caso a quien nos concede este Yenan, que es a Geshe-la, lo visualizamos como si fuera la deidad de Tara Verde. Página 98. Dan
지라시 슈그멘스 뭐는 님보샤지 인스리 첸데 유리스 안 칼레카 다 사야 민도스는 야 먼저 손은 마사 되고 사야스 En esta sección del de la ceremonia es cuando se hace la introducción de qué es lo que se va llevando a cabo y se va introduciendo a lo que es esta práctica, pero bueno, la verdad es que la mayoría de las personas que nos acompañan el día de hoy ya son antiguos practicantes, estudiantes, entonces todo esto ya lo saben o ya lo deberían saber y no le voy a dedicar tanto tiempo a la introducción porque entonces van a empezar a cansarse, van a empezar ya a decir, a ver a qué hora se acaba, porque claro, si mete más introducción, pues la ceremonia se va alargando, y entonces van a estar pensando, a ver a qué hora se acaba, que ya termine pronto, que yo tengo que ir a tal lado, y en lugar de estar creando virtud, a lo mejor empezamos a crear negatividad, a ver a qué horas termina. Entonces, para evitar ese tipo de pensamientos adversos, va a ser breve. Anzo. Sí. Semde chumburaje sonum sabro was da me galeka da tsagimdo som majibchene inum mone nyorore das manzo de deso de sonum sasi debres tanga yaje ganga karikado shio gongres no manarsis y bueno lo que pasa es que nuestra mente es así, nos hace estas jugadas. Se supone que estamos aquí para hacer algo meritorio, algo virtuoso. Y luego, pues, nuestra propia mente empieza a decir, nunca acaba, a que no termina, ya hay que terminar, ya es la hora. Y eso nos empieza a alterar, nos empieza a molestar. Y si supone que venimos a acumular méritos, pues claro, eso está impidiendo que nosotros acumulemos los méritos por los que hemos estado aquí. Y espero que nadie se vaya a enfadar con lo que estoy diciendo. Es que ya me conocen, que soy alguien que habla de manera muy recta, muy directa. ¿Y no anda? Gomozuriji mashen jigumaris, raba, da, jidan, gangeshen deris, da, nangeshul tibochi jungi, tibochi mbola, doda nga, nis, da, te da, namju yungra rwas. Y bueno, aunque no lo va a explicar de manera detallada, si la introducción significa que recordemos que en el budismo existen los dos vehículos, el vehículo Hinayana y el vehículo Mahayana. A su vez, el vehículo Mahayana está formado por el Sutra y por el Tantra. Y sabemos que del Tantra se habla maravillas. Claro, como nos dicen que es para irnos rápido. Marves. O no es así. No lo dicen así. ¿Dónde? Y parece que el Sutra, ¡wow! ¡Qué complicado, tan tardado que es ese camino! Y es verdad que el Sutra se describe como ese camino rápido, ese camino que nos lleva rápidamente. Pero logra llevarnos de esa manera tan tan rápida gracias al estudio del sutra. Y por esa razón, gracias al sutra, por eso el tantra es tan profundo y tan sagrado. Y bueno, pues es verdad que si uno sigue el adiestramiento dentro del sutra, entonces si uno termina ese adiestramiento, pasa por todo ese proceso y culmina ese adiestramiento del sutra, entonces lo va a llevar a la budeidad también. Y es decir, el sutra también tiene su importancia. El sutra
en nosotros es donde más tenemos que poner nuestro esfuerzo, donde más ponemos deberíamos poner nuestro empeño, nuestro estudio. Pero también sin olvidar que, por ejemplo, cuando se habla del tantra, es algo como la manera de describirlo es algo muy raro de que suceda. Es muy escaso, muy extraña la ocasión en la cual nos podemos encontrar con el tantra. Y es verdad, porque se dice de los 1,000 budas que van a aparecer en este eón afortunado, solamente 4 de estos 1,000, solo 4 van a hablar acerca del tantra. Y si nos damos cuenta, ahora con Buda Shakyamuni, que se dice es el cuarto de los budas que aparecen, de los 1,000 es el cuarto, él habla del tantra. Así que es verdad, es difícil encontrarnos con estas enseñanzas del tantra. Por eso también hay que no menospreciar ni quitar la importancia al tantra. Chuchupa. Sanje da jukjik bote jinlik singi da jerum boji chungo go betu zu dir ma te rigwe jum na ga tem ta gris otu de sunga ja de hecho de como ya que se la mencionó de los 1,000 budas que van a dar el tantra perdón de los 1,000 budas que van a aparecer solamente 4 van a dar el tantra ahora mismo con el buda actual hemos recibido estas enseñanzas del tantra y se van a volver a dar cuando aparezca el 11º buda Та цзи люжил санжевэ та на кэжюрэс гангэ габшиг дуас ина тэ цзи нагэ цзи люжил санжеяге ине дэнгэ сөдэ нинжи шансэ янда батаасм дэнсэрэс та тэ сэмняурэс Algo que tenemos que recordar es que es verdad cuando uno está practicando el tantra el objetivo del tantra es llevarnos a ese estado perfecto y completo de un Buda, nos lleva a la budeidad. Y también es verdad que se dice a través del sutra, vas desarrollándote, pero falta un paso previo para que te lleve a ese estado completo y perfecto de un Buda. Y eso es el tantra, porque es por medio del tantra como tú consigues ese estado perfecto y completo de un Buda. Pero lo que hay que tener en mente es que para poder conseguir que el tantra nos lleve a ese estado perfecto y completo, que es el estado de un Buda, hace falta haber generado ya la renuncia, la mente de la bodhicitta y la visión de la vacuidad. Si no se tiene esta, directamente no nos lleva a ese estado perfecto y completo del Buda. Bueno.
Pues en cuanto, es verdad que podemos encontrar muchas diferentes deidades y también muchos diferentes yidams, pero dentro de todos esos yidams se encuentra Tara. Y Tara tiene esa cualidad, representa esa cualidad de un beneficio rápido, un beneficio inmediato. Es decir, que cuando que Tara está representando el darnos bendiciones, el ayudarnos, el beneficiarnos, y también de una manera más representa como esa rapidez para poder para obtener esos beneficios, esas bendiciones que estamos pidiendo, especialmente en una época tan difícil, degenerada, en la que estamos viviendo ahora. El tener a la deidad de Tara es muy beneficiosa porque es la que ayuda, especialmente simboliza esa ayuda en las dificultades y ofrece esa ayuda de manera inmediata. Y también otra cualidad importante de Tara es que Atisha y Drontompa, que son los principales representantes de esa tradición Kadampa, ellos están siguiendo a Tara, están siguiendo esa deidad de Tara, y por eso también nosotros, las enseñanzas que estamos recibiendo también vienen de Atisha, de Drontompa, y por lo tanto también ese respeto, esa admiración por esa deidad de Tara. Y también, bueno, pues Tara está representando tanto a la deidad, también es protectora, también nos concede sus bendiciones. Y el hecho de que ahora en este caso estemos hablando de las 21 Taras es porque estas 21 Taras están representando diferentes dificultades. Es decir, Tara está para ayudarnos a resolver dificultades, deficiencias o calamidades o carencias. Entonces, hay diferentes tipos de problemáticas, por eso hay diferentes tipos de manifestaciones de Tara, que están representando una dificultad en especial, una carencia en especial, y para ayudarnos a resolver esas carencias, esas dificultades. El hecho de que sean 21 Taras no es para indicar que Tara necesita ayuda, Tara necesita una corte, sino que está representando diferentes dificultades, y con cada Tara diferente es una dificultad en especial que nos está ayudando a pasar, a solucionar. Y especialmente, de nuevo, esto nos lleva a recordar que estamos recibiendo estas enseñanzas de este linaje, de Atisha, Drontompa, etc. Y además, pues es, en una época de general como nosotros, es de gran ayuda esta deidad. Y también dentro de lo que son las deidades, representa esa base, es aquello que nos impulsa, representa la acción. Tara representa esa acción de todas las deidades. Porque, ¿cómo es que representa esas actividades de los Budas? Pues porque, de hecho, nosotros, en nuestro continuo mental, está la posibilidad de alcanzar ese estado, de que si nosotros seguimos ese camino, seguimos esas instrucciones, si nosotros desarrollamos la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta de la realidad, pues eso nos va a llevar a alcanzar ese estado iluminado. Y lo que aquí Geshe-la procura es que nosotros reconozcamos lo sagrado que son estas enseñanzas, lo importante, lo sagrado, lo especial que son. Porque de hecho, si quisiéramos hablar de la historia de Tara, o si quisiéramos hablar de los beneficios que produce nosotros, pues no sería suficiente las dos horas. A lo mejor necesitaríamos más tiempo para poder hablar de todos esos beneficios.
Es una de las deidades más especiales, más sagradas. Está cansado de hacer mucho gris. Y eso Y si hablamos que es una deidad muy sagrada, pues eso hace que aquel que la está practicando, aquel que la lleva a cabo, pues entonces se convierte en un ser también sagrado. Y cómo es posible que una persona se pueda convertir en algo sagrado, especial, por llevar a cabo esa práctica. Es muy sagrado, ya sea la persona que lo practica, también alguien muy sagrada, muy especial. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que está esto dentro del contexto del Tantra. Entonces, lo que se procura desarrollar o lo que hace falta para poder desarrollar ese y acercarnos a la deidad de Tara y alcanzar ese estado iluminado, pues es la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta de la realidad. Y si nosotros lo llevamos a cabo, acompañado, por supuesto, de una, todo esto nos está llevando a una motivación correcta porque está dentro del Tantra. No lo estamos haciendo por una cuestión personal, sino estamos pensando en todos los demás y, por lo tanto, eso hace que nosotros nos volvamos, así como la deidad es algo sagrado, la persona se vuelva algo sagrado. Rabres, o temena, da, todo, samu sobres, samu suen, inta, tichena, ini, genama, jedu, ne, tributo, do, calcio de madre, te, rataya de, yabolo, tu, nieve, ina, ini, o da gena, singati, yabosumuris, unkanda, ne, mataya, que yomaris, ne, tataya, de, geranzo, tataya de ris, no, tichene, no, de, tanda, ale, kulum, sam donga, cachimbushiris, Así que, en conclusión, si alguien ya tiene la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta de la realidad, pues entonces es el como ese recipiente que está ya propicio, ya está con todas las condiciones excelentes para desarrollar ese camino del Tantra. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos ni la renuncia, ni la mente de la bodhicitta, ni la visión correcta de la realidad, eso tampoco tiene que ser algo que nos impida a recibir este camino del Tantra. Porque aunque no tengamos estas tres cualidades, no las hayamos todavía generado en nuestra mente, sí que podemos, ahora mismo, podemos ir tratar de pensar en ellas y tratar de reproducirlas y crearlas en nuestra propia mente ahora que vamos a recibir este yena. Porque hay que tener algo en cuenta, que no es algo que el ama nos va a dar, no es algo que viene de él y que nos los va a dar, sino es el poder recibirlo, no depende del maestro, sino de nosotros mismos, de la disposición que estemos creando en nuestra propia mente. Entonces, si nosotros estamos con una disposición adecuada, significa que ir creando estas tres cualidades de la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta de la realidad, y las creando en nuestra mente, aunque no sean auténticas, pues por lo menos fabricarlas en nuestra mente, y así nos estamos abriendo a poder recibir realmente el yena. Y la motivación, ¿qué tipo de motivación es la que uno tiene que crear en este momento? Ma
zobe sanje koban tokuyins, da suzu tokuyins, taga tokuyins la ya mara, lega chojo kari che na, chojo lega kandre zan chi ta torin jenang shuya de, simji tamje tonda, zobe sanje koban tobe ya tonda, nye jenang shuwa yins. Tinde jenang shuya re, sanje koban re, tonsu kangba, chi mingje, mingde pa ta zamji misho, tonji wuna zhuwa mewa, ne, tongba nye gran shin re, ne, samne, o, tinde jige, ta, Momocho, Samustan, Tishena, Yahuizores. En cuanto a la motivación, es decir, lo que debemos de ir reflexionando a la hora de estar recibiendo este Yenan, pues antes que nada, que darnos cuenta del lugar en el cual nos encontramos, que mientras estemos dentro del Samsara, el propio lugar, donde quiera que nos encontremos, va a ser de naturaleza de sufrimiento, al igual que con quien quiera que nos esté acompañando, cualquier persona a nuestro lado, como también cualquier posesión que podamos tener, es de esta misma naturaleza, como lo que Keshela estuvo explicando el día de ayer. Tiene esa naturaleza de inestabilidad. Entonces, cuando vemos la naturaleza de todo lo que existe dentro del samsara y que no podemos esperar algo más maravilloso dentro del samsara, porque es de esa naturaleza de inestabilidad, de malestar, de sufrimiento, pues entonces cuando vemos que todo lo que está en el samsara es únicamente eso, entonces nos lleva a ir creando esa mente que busca escapar, salir del samsara, e ir creando esa mente que busca la liberación, la renuncia al samsara. Pero cuando nosotros estamos diciendo, ya ves la necesidad de salir del samsara porque ahí todo es malestar, todo es sufrimiento, entonces te lleva al siguiente pensamiento de decir, bueno, vale, salgo yo, me libero de todo ese sufrimiento, pero no es correcto salir únicamente yo, buscar mi propia liberación, cuando dentro de este existencia cíclica, pues también están todos los seres que han sido mis madres, todos estos seres que en algún momento me han mostrado su bondad, y no sería correcto buscar yo la salida y dejar a ellos atrás, cuando al igual que yo, todos los demás seres, exactamente igual que yo, quieren ser felices, y exactamente igual que yo, no quieren sufrir. Entonces, así como yo estoy en busca de la felicidad y quiero dejar atrás el sufrimiento, pues también los seres están en busca de lo mismo. Así que desarrollando esa compasión de que, al igual que tú, pues están inmersos en el sufrimiento, pues entonces dices, pues voy a trabajar para liberar a todos los seres, y para el beneficio, únicamente para el beneficio de todos los seres, voy a alcanzar ese estado perfecto de un Buda. Voy a alcanzarlo, y claro, para alcanzar ese estado, pues tengo que trabajar. Y todo el trabajo, todo lo que tenga que llevar a cabo para alcanzar ese estado, lo hago para el beneficio de los seres. Como por ejemplo ahora mismo, este Yenan que quiero recibir es para el beneficio de todos los seres, para que con ello yo vaya creando ese trabajo necesario que me lleve a alcanzar ese estado de un Buda y así ser capaz de beneficiar completamente a los seres. Y también nos damos cuenta que tanto la iniciación como la budeidad, como todo, tanto la iniciación, el que la da, el que la recibe, el estado de un Buda, el que busca ese estado de un Buda, están vacíos de existencia inherente. Que es meramente imputado. Ese yena es meramente imputado, al igual que ese estado de la budeidad es meramente imputado, al igual que uno mismo es meramente imputado. Entonces, también que hagamos una pequeña reflexión acerca de lo que es la vacuidad. Y si hacemos estos pensamientos, los creamos en nosotros, pues nos va a beneficiar mucho. Así que cada uno pues trate de ir llevando a cabo estas reflexiones, cada uno con sus posibilidades, con su entendimiento, y así, si estamos aquí es para sacar un beneficio, y al ir creando estos pensamientos estamos beneficiándonos. Y nada, 지난 시로 쇼소 왔다고 그래요. 지난
de cheya chati kanga chesar de chyo gun rodan res no de sanje la sanje chungo go ya tunda pebre chungo go ro chu so ta gur no de no je na si ro je sa je res de sig de jen de ju res gun ji shi phung bu si ne da ye shi gu yin ge de ne se be ko lo nam je be de rin she be rin je de zo da le ge jung zu ma ko wa le jom ba she bo si na da da ma gen sen ji dam je tunda la ko wa le jom ba shi ge tunda la in de je na de ro shi sa je res. Y bueno, el siguiente paso dentro de la ceremonia es hacer las súplicas para que nos concedan el yena. Aunque es verdad que ya en su momento pues hemos hecho súplicas, le hemos pedido y estamos aquí pues para quererlo recibir, es el orden en el cual la propia ceremonia lo pide. Y ahora pide en la ceremonia que se haga la súplica en la cual pues estás pidiendo que por favor nos conceda este yena para que nosotros podamos liberar. Porque de hecho ya invocamos, ya están aquí ya todos esos seres santos, esas deidades están enfrente de nosotros. Ahora simplemente es volver para nosotros recordarnos que estamos enfrente de ellos y les estamos pidiendo que por favor, con su omnisciencia y con su infinita bondad, nos concedan este yena para que así nosotros también podamos ser capaces de desarrollar al máximo nuestras cualidades y beneficiar y ayudar en su totalidad a todos los seres, para que podamos ayudar a todos los seres a salir de la existencia cíclica, a destruir todo aquello que los está atando al samsara. Así que repetimos. Kunjin yeshe. Kunjin yeshe. Phungbojin. Phungbojin. Sibe kolo. Sibe kolo. Namjomba. Namjomba. Terinshebe. Terinshebe. Rinje ter.